Distintamente bueno, hombres. Esto es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla porque reúne a nosotras que nos encanta la lencería y a los hombres también les gusta una bonita lencería. Pero en el caje, suelo. Piedras preciosas. No, perdón, te quedas en el suelo. A mí me gusta la lencería en el suelo. Bueno, que se la apuesta. Sucia. Bueno, pero antes, ¿dónde estuvo? No, maestra. Rajada. ¡Ay, por favor! ¿Te pueden ir de verdad? Acrólense, por favor. Tranquilizar un poco. Nos trae una información no menor, Camila. Sí, ya lo estamos viendo en pantalla. Esto es uno de los shows más esperados y lo hace tremenda producción como es el Victoria's Secret. Chicos, tienen brasileras de todos los países, pero me creerían si les digo que ya una chilena podría estar próximamente en el show que se haga Victoria's Secret en París. Se trata de la modelo chilena Trinidad de la Noa. Podría ser parte del show de Victoria's Secret en París. ¡Qué bueno! ¡Chúpense esa! ¿Qué pasó? Aparte que es minísima. Datos de la Trinidad de la Noa. Tiene 18 años. Legal, es verdad. Pero la madre, ¿cuántos años tienes tú, Alfredo? Ya, 34. Pues, no es legal para ti, no es legal. Bueno. Ella además está viviendo hace como 2 meses, me parece, en Nueva York. Se fue con un grupo de chiquillas también, modelos guapas como ella, ligado de la mano de una agencia, y fueron a probar esta como suerte. Maestra. Mire, pues sí, estamos. Es parte de una producción, ya, esto es... Bueno, como pueden ver, ella es estupenda. Ella acá en Chile ha trabajado ya en diversas campañas publicitarias para muchísimas marcas, pero ella quiso llegar a lo grande, porque lo grande es la pasarela, una de las grandes marcas Victoria's Secret. Oiga, Camila, viendo a Tania La Noa, no representa harto a los chilenos. Los chilenos son muy chilenos. De hecho, mira, ahí decir, ¿jugará la selección? No sé, pero yo no le quiero restar el mérito, porque fíjate que sale del colegio y me encanta que la tenga clarísima. Bien, Matías. Y siendo súper difícil, chicos, porque les quiero decir que ella estuvo dentro de 10.000 aspirantes. No fue menos. Y lo más interesante de todo, más allá de la experiencia de que haya hecho este casting, es que la llamaron a una segunda vuelta. 300 chicas de 10.000. Yo siento que de verdad, más allá de que no represento, por el color de piel, el pelo, los ojos, que obviamente yo sé que es una joda, pero de verdad que encuentro que es súper perseverante y la tiene súper clara desde súper chica porque trabaja como modelo de hace años ya. Entonces, la llamaron una segunda vuelta. Ella es bien humilde, es muy como light y ha dicho que no se quiere hacer como grandes expectativas de que efectivamente va a ser una ángel de Victoria's Secret para el evento de París. Ella dice que esperaría con una gran ansia una segunda vuelta, pero igual está esperando todavía. ¿Sabes que no me lo quiero decir? Porque sería la primera vez que una chilena va a ser un ángel de Victoria's Secret. Tú decías, han habido Sudamérica, pero brasilera generalmente. Es verdad, y una brasilera emblemática. Ella ha... inaugurado, abierto, en realidad el desfile de Victoria's Secret durante 5 oportunidades. Es la única modelo que lo ha hecho. ¿Cuál? Adriana Lima, brasileña. El modelo desde los años 90. De verdad una morenaza. Y es la más potona, que se agradece. De labios gruesos, de ojos intensos. Es una de las chicas más cotizadas en el rubro del modelaje desde muchos años. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué prefiero a Pops? Porque Pops tenía su Pops, güey. Es lo más importante de todo. Es la pura verdad. Yo sé que yo, así en la pasada curado. Esta gente parece mentira, como de Photoshop, como que si no la sacáis, si será real. No tiene celulitis. ¿Sabes qué? Buen punto. Esto es como cuando te presentan un plato así, fotografía, que está tan bien competido que no te da ni hambre. Por eso, grande perla. Propongamos alguna chilena que no sea, obviamente, Trinidad de la Noa. ¿A quién les tinca? No sé. La Camila. La Camila. La Josefina Montané. Josefina. También. A mí me gusta. ¿Se pondría la...? Willy Sabor. ¿Las alitas? ¿La alita? Cualquiera se pondría las alitas. ¿Qué edad le echan a Adriana Lima? ¿Cuánta le echan? Una legal. ¿Le echan 10? 35. ¿Cuánta edad? Legal. 24. 35. ¿Cómo tiene 35 años? Aunque no lo creo. Pero no están escuchando a nuestra querida compañera que habló y dijo desde cuándo está modelando Adriana. Bien, May. Bien, May. Bien, May. La única que escuchó la pauta. Muy bien. Oye, no, la pauta está ella. Yo Camila la miro, no, yo no la escucho. Es verdad. Camila, pero tiene una sorpresa, ¿verdad? Bueno, otra emblemática, también proveniente de Brasil, Alessandra Ambrosio. A ver. Mujer maravillosa.
cañón. Simpática. Oye, cañón. Mira, ahí está con Cristiano Ronaldo. Hace muchas producciones, siempre le llaman. ¿Es que son pololo? Una de las... No. Ah, ya. No, pero no, no, es más flaca, güey. No, es más, ella estaba casada, tiene hijos. ¿En serio? Aunque no lo creas con ese cuánto porro. ¿Cuántos pesos la guagua? ¿100 gramos? Pero, güey, mira, flaca, ¿qué? Lo tuvo como guagua para Instagram, ¿no? Sí. La gente que tiene guagua como tomarse fotos, así como... Bueno, oye, Camila, ella es una de las más antiguas de Victoria's Secret, 16 años y también tiene 35 años de edad. Ella. ¿Tú qué no, también? No, ¿Tú que eres modelo también? ¿Cómo lo haces para estar tan flaca? Gracias. Me acabas de dar un título en mi vida. Eres, fuiste mi Chile. Pero no necesariamente modelo. Claro. ¿Y cuál es la pregunta, Pequita? ¿Cómo lo hacen para estar tan flaca? Sí, ¿cómo lo hacen? Oye, ¿sabéis qué? Camila llega, Camila llega un rollo con confort y dice, bueno, acá viene mi almuerzo. No, pero ¿sabéis qué? Hay varias dietas. Es algo que claro, vomitar. No, pero para eso, ¿por qué es eso? No. Por ejemplo. Oye, pero ¿sabéis qué? Algo parecido con el rollo confort, de verdad. De hace un tiempo atrás salió una noticia bien polémica de que ellas, bueno, que comían poco, entrenan mucho, pero comían algodón. No algodón de azúcar, no vaya a creer que algodón de azúcar. Ah, pues que se hincha y con le da saciedad. Y porque también en la boca le provocaba esta cosa de estar desanado con la boca. Linda, pero cagás de hambre. Pero espérate, ¿y eso después lo defecan? Bueno, de hecho, Cara Delevingne, cuando se sale el Víctor Secret y ahí dice, ¿sabéis que esta cuestión es una mierda? Y yo, en verdad, no comía nada y lo pasaba. Y de ahí, lomo a lo pobre, así de entrada con pico sábado. Toma. Pero aparte es gracioso porque, de verdad, que hay, cuando uno ve los desfiles de Victoria's Secret, no hay mujer o un hombre que digan, ay, por Dios, qué belleza de estas mujeres. Mucha guapa. Pero en la vida real, al hombre le gustan carnuitas. Sí, por lo tanto, hay que comer. Así que llevamos rápidamente a otra emblemática preciosa también. Tienes una negra. Ah, no, perdón, yo sé que no le gusta. Ya. Yo me equivocaba. Que contar eso. Beatty Priestlew, aquí está, veámosla, si usted no la conoce, aquí está la imagen. Oye, ella es la mujer de Adam Levine de Maroon 5, acaba de ser mamá también, así que por eso no se sabe si en realidad... Las mamás no son así. No, entonces sabría. ¿Cuántos años tiene esto? Ella tiene 27 años. 27 años. Ya, es una vieja. ¿Hay un límite de edad para esto, Camilo, no? Sí, me parece que tú puedes postular hasta los 22 años. Hasta los 22 sí. años, mira. Y ahí, bueno, como estas chiquillas que son guapísimas, ya como llevan años en el... Si comen para afuera. La marca, porque no es que solamente desfiles, sino que son ya rostros de la marca. Son ángeles de la lencería, de los aromas, de todo lo que... O sea, no trabajan de cajera, de pendiente, locataria, nada. Victoria Simón. No, pues solo pasarelas. Son los ángeles de Victoria. Los trajes hacen lo suyo. Bueno, de hecho, esto... Esa es como la máxima categoría de las modelos. O sea, independiente de las pasarelas que hagas, si no has sido ángel de Victoria's Secret... Y nuestra Trinidad de la Noy, bueno, mira, de la Noa, tiene... Me gustaría que hablara un poquito de ella, como para terminar el tema, redondearlo. Una de las cosas que ella dice que le juegan contra y le podría jugar en contra es que, por lo general, las chicas que quedan, que son igual de bonitas que ella y estupendas y que se dedican... No, es que, por lo general, las chicas ya hacen carrera en Nueva York. Y entonces ahí les da como un currículum de respaldo de alguna forma para pum, llegar. Compituto la weá. Claro, pero ¿sabéis qué? Que la hayan llamado en segunda vuelta de 10.000 chicas, me parece que ya. Pero a ella le preguntaron, oiga, ¿usted viene a mostrarse? Sí. ¿Y tiene pituto? Sí, dos. ¡No, ya!